Oye, Alejandro, ¿y qué línea de vida debo de comprar? Bueno, pues te voy a dar una recomendación de línea de vida, lo básico, lo más básico que debes tener. Y es justamente esta. Esta línea de vida es una línea de vida que cuenta con un gancho doble. ¿Por qué es importante que cuente con gancho doble? Fíjate, es bien sencillo. Este gancho doble te va a permitir mantenerte sujeto de algún punto mientras te desplazas a otro punto. Obviamente este lo tienes que dejar agarrado a tu arnés, ahorita te explico cómo, mientras te desplazas a otro punto. Si tú compras una línea de vida con solamente un gancho, cuando tú te sueltes en la altura, pues simple y sencillamente ya estás suelto y corres el riesgo de poderte caer y entonces no haya nada que te sujete. Por eso es importante que tengas dos ganchos. Ahora, ¿qué tanto se pueden abrir? Más adelante hablaremos de ello, hablaremos de los ángulos, pero es muy importante que no sea a más de 60 grados. Más de 60 grados a partir de este eje, de esta punta. Entonces, este es un ángulo que no debe exceder los 60 grados. Pero bueno, más adelante hablaremos de ello. ¿Cómo debe quedar colocado tu línea de vida, tu gancho? Por favor, vamos a ver. Ahora sí, ya tengo yo agarrado mi gancho. Ve nada más, así es como debe de quedar. Justamente esta es la posición en la que debe de estar. ¿Por qué? Porque de esta manera te das la oportunidad de sujetarte y de hacer lo siguiente. Tus ganchos siempre deben ir. Yo normalmente a los alumnos les recomiendo o de un lado, ¿sale? O de este lado, de esta forma. Jamás, jamás hagas esto. Jamás hagas esto. Porque aquí corres un grave riesgo. Imagínate que yo caigo y estoy sujeto aquí, que es un mal punto. Estoy cayendo y aquí lo que hago es lesionarme las axilas. ¿Qué pasa? Pues mira, es bien sencillo. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí tenemos el corazón. El corazón tiene una arteria que se llama aorta. Gira por, un poquito por arriba de la clavícula y de aquí se desplaza hacia la parte trasera y hacia abajo. Pero antes de irse hacia allá, un poquito después del callado de la aorta, surgen las arterias braquiales que van hacia los brazos. Quiere decir que este paso de la axila es una, digamos que una línea, una manguera directa que viene del corazón. Por lo tanto, si yo me lesiono aquí, en 2 minutos, si es que se lesiona la arteria braquial, en 2 minutos me despido, quizás está en menos, probablemente en 1 minuto, porque el corazón sigue latiendo, está bombeando y en 1 minuto le va a dar la vuelta a la sangre. Aproximadamente tendrás un gasto cardíaco de unos 5 litros y esos 5 litros se te van a ir. Por eso es importante que sea siempre por arriba de los hombros. Entonces, ¿qué es en resumen lo que te estoy recomendando? Que tengas una línea de vida doble, de gancho doble, que sepas utilizarla de forma adecuada, siempre por arriba de los hombros, ya sea de esta forma o de esta forma, pero siempre por arriba de los hombros, de tal manera que estés sujeto en las alturas de 2 puntos. Muy bien, te agradezco mucho, como siempre les digo. Si en algún momento requieres de información para algún curso o para equipo de protección personal, por favor búscanos en nuestra página web. Y bueno, pues no es más que agradecerte, tu servidor Alejandro Cervantes del Colegio CIUMSI. Bye bye.